El presidente estadounidense Donald Trump calificó de épica la tragedia provocada por el huracán Harvey y elogió la respuesta de las autoridades locales al inspeccionar algunas de las zonas más afectadas en esta ciudad, la primera de las dos escalas de su viaje a Texas. This was of epic proportion. Nobody's ever seen anything like this. And I just want to say that working with the governor and his entire team has been an honor for us. Durante el encuentro con integrantes de su gabinete, el gobernador Greg Abbott y los senadores John Crean y Ted Cruz, realizado en una estación de bomberos, el mandatario fue informado por el director de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias, Brooke Long, sobre los esfuerzos que la agencia realiza de manera coordinada con las autoridades estatales. Al término del evento, el mandatario se detuvo brevemente antes de abordar el vehículo en el que viajaba para saludar a decenas de personas que se congregaron afuera de la estación para ver al mandatario, quien agradeció los aplausos. Sin embargo, no todos acudieron para saludar y aplaudir al mandatario, ya que entre el grupo algunas personas portaban pancartas con leyendas como mentiroso, tramposo, racista y latinas contra Trump. Notimex.